Bueno, tristeza, tristeza por quedar eliminado y también por no poder jugar, por no poder ayudar a mis compañeros y al país, obviamente. ¿Cómo lo viviste? Y con bastante tensión, porque quería estar ahí, quería apurar para llegar bien, para poder estar en los siguientes partidos, pero bueno, lamentablemente no se pudo. Se hablaba mucho como causas de la eliminación, enfocado al arbitraje. ¿Cómo lo viste vos desde afuera? Sí, bueno, lo que todos vivimos, creo que no tengo que opinar mucho sobre eso, ya hay muchas cosas que se hablaron sobre el arbitraje y bueno, es lamentable. Que toda la interna de que Barcelona decía que no podía jugar, la selección daba su versión, ¿cómo lo viviste vos internamente? No, bueno, muy tranquilo, era obvio que el Barça también quería que no apurara y la selección también que dentro de los plazos intentar poder estar, poder ayudar. Todos sabíamos que podíamos tener la chance de poder estar y bueno, se intentó. ¿Para octavos estabas vos? Sí, estaba bien físicamente y nada, tenía que entrenar algunos entrenamientos con el equipo y creíamos que sí, octavos ya estaba. Te pregunto, ¿este proceso de Alonso pensabas que debe seguir de cara a marzo, por ejemplo? Bueno, creo que no me corresponde a mí, obviamente que yo quiero que se quede Alonso porque le tenemos mucho afecto y desde que llegó nos ayudó muchísimo y estoy muy contento con él.